Desde el Estadio Coliseo en Los Ángeles, California, la selección mexicana derrota 1-0 ante su similar de Ecuador con un golazo de Javier El Chicharito Hernández y un penal atajado por José de Jesús Corona. El equipo comandado por Miguel El Piojo Herrera logra sacar una importante victoria en este nuevo rumbo que toma México de cara a lo que será la Copa Oro y Copa América en el mes de junio y julio. Y en lo que fue en la zona mixta hablaron los tijuanenses Javier Güemes y Héctor Herrera acerca de este buen paso mexicano, al menos en este buen inicio con el pie derecho en este 2015. También habló Javier Hernández y otros jugadores mexicanos. Vamos aquí con las declaraciones en zona mixta. Sí, obviamente contento por el resultado, pero creo que a pesar de eso lo importante era el funcionamiento del equipo. Igual un Paraguay con muy buena dinámica, un equipo que trae muy buenos jugadores, entonces esperamos lo mejor de ellos. Lo que sea, con tal de representar a mi país lo que venga. Un partido en el cual con buen sabor a boca, ¿no? La verdad que por ahí se nos complicaron los primeros minutos del primer tiempo. Afortunadamente para nosotros no pudieron convertir ellos. El equipo poco a poco fue mejorando en funcionamiento, en posesión, y yo creo que fue la diferencia. Un partido igual, ¿no? Intenso, una selección paraguaya que tiene muy buenos jugadores, jugando en las mejores ligas del mundo, va a ser muy competitivo. Muy bien, la verdad que el equipo se sobrepuso a las oportunidades que tuvo el equipo rival y bueno, fuimos contundentes allá adelante y fue lo rescatable. Y pues la competencia está dura, bueno, ahora me va a tocar una oportunidad ya, primero Dios, en Kansas, y bueno, voy a aprovechar nada más. No, Miguel es un jugadorazo, con diferentes cualidades que las mías, y simplemente voy a jugar yo y hacer lo que sea. Va a ser duro, un equipo que tiene buenos jugadores, tiene mucha intensidad, y bueno, vamos a partir de ahí nosotros también. Bien, yo creo que lo más importante es que el equipo ha ganado, que el equipo ha corrido, ha luchado, ha merecido la victoria a final de cuentas, obviamente con aspectos que mejorar, porque siempre los hay, pero el equipo se da contento. Sí, seguro, porque Ecuador es un rival muy fuerte, que tiene muy buenos jugadores, que tiene rivales veloces, que nos podemos encontrar en la Copa Oro con la gente que vamos a jugar, así que ha sido bastante, bastante buen sinodal. Sí, la verdad que contento, ¿no? Yo creo que es una manera de regresar el cariño que recibí desde el primer día ya. Repito, es algo que yo esperaba porque estoy contento, estoy estable ahí, buscaba algo así en mi carrera, un poco de estabilidad y bueno, agradecido con la gente porque la verdad que han puesto mucho de su parte para yo quedarme ahí y bueno, espero que sigan igual de contentos como hasta ahora, ¿no? Bien, bien, la verdad bien, muy, muy a gusto, digo, ya digamos que soy dentro de la selección ciertamente algo veterano y siempre es un placer jugar con la selección y lo disfruto mucho, la verdad, y más ahora, ¿no? En el momento que estoy pasando, disfruto mucho jugar con mi selección. El brindarle una alegría a la gente, que fue impresionante la respuesta el día de hoy y bueno, nos vamos contentos. Me da exactamente lo mismo, la verdad. Son dos torneos muy, muy importantes para la selección, tanto uno por el prestigio que se juega en Copa América contra los mejores equipos del continente y en el otro el pase a la Copa Confederaciones, que es muy importante para nosotros. Entonces, cualquiera hay que darle la mayor importancia y tomárselo con toda la seriedad que tiene que ser. Muy contento y muy agradecido con Miguel por darme esa confianza, ese respaldo que bueno, que es lo que he necesitado todos estos dos años. Claro, así es, y a partir de mañana pensaremos en ellos, jugar nada más es lo que está en mi mente. Sí, muy contento con el funcionamiento del equipo, contento con el resultado y nada, tranquilo. Sabemos lo que ellos juegan, es un rival que hace poco antes del Mundial lo enfrentamos y nada, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar más o menos en Copa América. La verdad que es un rival que juega bastante bien la pelota y nos sirvió bastante. Sí, yo creo que la selección debe conseguir rivales que se asemelen a más o menos a lo que nos vamos a enfrentar en Copa América, en Copa Oro y nada, tratar de tomarlos de lo mejor posible para que nos sirvan a todos. No, la verdad que yo creo que es una decisión que Miguel tiene que tomar. Obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguirle demostrando que queremos estar acá y nada, yo creo que al final de cuentas él es el que decide quién va a Copa América y quién va a Copa Oro.
De esta manera, la selección mexicana, bajo el mando de Miguel El Piojo Herrera, se va a preparar para este martes 31 de marzo, su último juego de este mes ante la selección de Paraguay. Con imágenes de Johnny Pérez, informó desde el Coliseo de Los Ángeles, California, para TJ Sports, Brandon Ambriz.